they sit it. Just stand it down, and they just open the camera. It's simple. Just keep up. Thank you.
Thank you.
probably anything. Yeah.
Thank you.
Watch your swing, left, 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 left.
Hey, Big C. Hey, Drake. Hey! Come on! Hey! 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 H
Hey!
So the Wolves are up 3-0 over Benton FC. Tengo como unos 10 años ahí, más o menos. 15. Ahorita no pienso ir para allá, se descompuso mucho el pueblo y está peligroso para ir para allá. Sí. No, ¿para qué? Yo quisiera que también mis hijos conocieran, pero no. ¿Tienen miedo ahí? Sí, la ahí donde vivimos, ahí en Tamuín están las ruinas de Tamuín, o también están las cascadas, ¿no? Y también para mi pueblo pues está el jardín surrealista, las posadas, las cascadas, o sea. Oh,
Oh, my God.
I'm like,
Thank you.
También ahí lo que es eso, Ciudad Victoria. Es que ven, señor, cuando jugaba mi esposo, tiraba una silla y decía, no, hombre, ese tiro palma. Y ahora nosotros se nos quedó ahí. Está Ciudad Mante, todo el tiempo se me hace como que está en medio de ahí, de Nuevo Laredo, más o menos. Sí. Pero se me hace todo, no sé qué, ¿está en la mitad, no? Sí, está en la mitad. Ahí me acuerdo que llegaba a una oficina bien chiquita ahí, el pasadito a la oficina de autobús ahí. Sí. Ahorita no creo que la gente pase ahí ya, así como pasaba uno antes, ahorita ya, puro malandro ahí, a ver. Ajá. 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 Hasta ahorita. ¿Hasta ahorita? Wow. Acá no pues ya. Pero ya nunca supieron de ellos. Pues ¿cuántos años tiene eso? Oh no, ya. Desafortunadamente ya cuando pasa tanto tiempo. ¿Sabes cuántos llevaba? Uf. Una cosa. ¿Sí? México da, da tristeza ahorita, la mera verdad. No, es que estás de cuenta, eso que llevas, estás de cuenta que le estás diciendo, pues, te cuesta y me case. ¿Verdad? ¿O sí? Es mejor viajar por avión, dijo. Mamá, pues nada, 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 no, está bien canijo, pero es eso que se han tranquilizado porque hace como unos 8 o 10 años cuando estaba, ves cuando explotó la bomba, esa cosa de, en 2007 por ahí, cuando explotó todo eso. Yo tengo un tío que se fue a trabajar como un derrío, un señor que ni siquiera tomaba ni fumaba, tenía 3 hijos. Como darle un puro pedacito para el pueblo, un puro pedacito, imagínese la tortura que sufrió mi tío. La llevó él por estar trabajando para quién sabe quién. Fueron a ver con los trabajadores, imagínense. A mi papá lo secuestraron en Nuevo Laredo, nos dieron un mes
Dice mi papá que nos quedaron vendados, tienen que pagar creo que $100 diarios. Y dice mi papá que él nada más oía, que fue los últimos tres que estaban. Nada más oía que estaba la motosierra, el hache y el olor a sangre, y ya le quedó vivo. Tres personas quedaron vivas y mi papá fue uno de ellos. Puro milagro. Ajá. Se ha ido bien, gracias a Dios. ¿Qué edad tienes? Uno tiene. ¿Tienen tres o más? No, puro varón. Quedan 20 minutos, ¿verdad? He's the only player I want a Ballon d'Or. Yeah. Only African player to win a Ballon d'Or. It's okay, man. Argenis Yacer. Sí, los dos. Uno, creo, el Daniel, el hijo del presidente, como en el año
2099 por ahí. ¿Quién era el presidente? No me acuerdo, pero sé que es el hijo del presidente. Sí. Y fuimos muy buenos amigos en la prisión. Fíjese. Y todavía tengo contacto con él a veces por el Facebook, me encontró. ¿Cómo se llama? Él se aventó 16 años encerrado, diga. Y luego mi otro amigo también, él también. Eliel Alcalá. No voy a hacerme un problemón por ahí, no, nada. No se va a hacer un problemón por ahí, digo. Con lo del muchacho ese, nada. Sí, el muchacho andaba en malos pasos y cuando uno no anda en sus cinco sentidos, uno hace cosas que te pones a hacer lo que haces. Pero a veces solo si prende uno, él se aventó muchos años ahí, imagínese, para estar 16 años y luego tengo otro que se aventó 20. Sí. ¿Cómo dice que se llama? Eliel. ¿Eliel? Ajá. ¿Eliel qué? Vallejo. ¿Eliel otro? Argenis. Sí, pero creo que esos ya se fueron para allá por lo mismo de que pues ya, ya no. ¿Quién sabe? Sí. No, primo, no, por eso. ¿Los conocen, no? Sí, sí. Esto es por el 99, yo todavía estaba en la escuela. Ya ese muchacho lo conocí cuando él llevaba como 4 años encerrado. Estábamos acá nosotros, pero él todo lo acaba. Yo pienso que sí sabe. Como de chiquito el mundo como quiera, ¿no? ¿Pero estaban en Río Verde? Sí, ahí estuvimos en el Cerezo. La mejor escuela de la vida, dicen. Exactamente. Solo así aprende uno. Mande. Oh, el muchacho, el hijo de usted, ¿no juega en el equipo de San Luis, en el Rápido? Sí. ¿El número 11? Sí. Jugadorazo el muchacho, No hemos jugado con ellos, no hemos jugado contra ellos. Yo traigo un equipo ahí que se llama Rayo Vallecano. Sí. Somos de Hans Springs y no nos ha tocado con el San Luis, van invictos ahorita. Sí. Nada más que perdimos contra el Juventus, antier. Sí. Íbamos 5-6 todo el partido. No, descansaron. Descansaron. ¿Usted conoce a Chito, al amigo de ellos? Sí, okay. Yo sé, yo. Pues este muchacho no está muy chaparrito. ¿Y usted qué tal chaparrito? ¿No está chaparro? Mi esposo. Oh, su esposo. Oh, este canijo, man, cómo me gusta cómo juega. Trae el 11 ahí en el San Luis, sí. Ahí le grabé un gol, a lo mejor se lo mostró un gol que se burló a todos ahí y a veces yo cambié un video y le digo, sí, ahí te agarré, le digo el video. Sí, ya lo dice en la cámara y no supe qué dijo. Ajá, sí, yo cambié un video, le digo, Simón. Muy bueno ese muchacho.
Creo que dicen que en una final fue un jugador clave para poder haber ganado la... No sé si hizo un penal o no sé qué hizo, que con eso ganaron, juegan en la primera en el Norte Creek, ¿verdad? Sí. Pero pensé que no estaba de titular, ¿se lo pusieron de titular o no? ¿Entró de cambio ahorita él? Él entró ahorita en el segundo. El 3, ¿verdad? Ajá, es el 3. ¿No estaba el primer tiempo? ¿Él qué edad tiene, dice? 19. Sí, yo le miraba unos 15, 16 años al muchacho. Ahora tenemos yo y su papá, o vas a hacer. What else do you want? I'll give you everything. ¿Ya lo sacaron otra vez? Por eso no quiere venir a jugar. ¿Cuántos minutos le dieron? ¿20 y tantos, no? ¿Unos 30 minutos le dieron? Fue a trabajar medio día. ¿O sí? ¿Cuántos realmente de San Luis son de ahí del equipo de San Luis? ¿No más él? Porque Chito no, me estaba platicando con Chito, me dice que... ¿Chito? Porque él es el que trae el equipo, ¿verdad? Sí, el Lupito, el Chito, el mío. ¿Entonces están de San Luis casi todos? Sí, todos casi. El mío, bueno, pues yo soy de San Luis. Ajá. No, pues está bien que traigan, que pongan el estado en alto, ¿eh? Por eso sí le pusieron San Luis, porque... Eran puros de San Huicho. Ajá. Anda el Chito, el Lupito, el Miri, el Roberto Ventura. El Miki es de Michoacán, ¿no? Pues sí. No, pues son todos los paisanos, de cerca estamos horas. Y Litla, sí. ¿Está que estamos como 2 horas? Sí, pues ya de hecho es lo que atrae a la gente y es lo que levanta la economía ahí en el pueblo. ¿Mucho qué? Sí, Aguilita va mucho inglés, mucho, o sea, mucho fuereño, por lo mismo del, pues sí, del ese, el jardín surrealista, las voces, las cascadas, todo. Para allá el bilingüe le sirve mucho, hace muy buen dinero con los turistas. Ajá, y de ahí agarran jale, ¿no? Ajá. Sí, sí salen. Se van a los puertos con los turistas. Ajá. Pero también ya no es parte de la Huasteca, ¿verdad? ¿También? Sí, también es de la Huasteca.
Sí. Entonces su hijo también trae sangre huasteca. Subí esta foto al Face y les dije que ¿qué está mejor? ¿En hoja de plátano o en hoja de maíz? Pues, a mí todo el tiempo me gustaba tamal, sale más blandito, más. No, mi señora es morena, ella cocina totalmente otra comida. Sí, afroamericana, sí. Eso sí me hace lasaña, me hace ketchup. No, hombre, le digo que las patas esas de cangrejo, las salsas que hacen. Ya les, bueno, ahorita ya le mostré hacer el picadillo, flautas, me hace eso. Pero no hablo español. No, los niños míos tampoco no quieren hablar, entiendo, pero no quieren hablar. Pero eso sirve para escribirlo. No, me hacen, lo escriben y te lo leen a sus años. ¿Sí también? Pero no lo quieren hablar. O no es que no lo quieran hablar, sino de que están acostumbrados aquí a que el puro este inglés. Y lo escribe y lo entiende. Ajá. Pero Kevin. El grande no, el otro grande cuando no. Kevin lo habla, pero usted no puede oír decir alguna palabra una que otra. Que no puede decir y él la dice porque no sabe. Él no sabe si está ofendiendo o algo, ajá. No sabe qué decir. Pero él dice porque la escucha. Ajá. Y no sabe traducir. ¿O no? Y el grande sabe. ¿El día es que son ustedes? Ellos dos. ¿Sobrino? Y este es el mismo. Oh, qué bien. Es hijo de la América. Y el grande sí sabe. Sí, de 25 años dice. Va a cumplir 25. ¿También puede? ¿O sí? Es un muchacho de Hot Springs, el Byron. Cuando empezaron. No, nada más, no es por hablar mal, pero a veces el puro físico te das cuenta, esos muchachos son más en condición física, se miran más trabajados. Aquí hay unos más pasaditos después en el equipo. ¿Y este equipo no es de Benton? ¿Benton? ¿De dónde me lo viene ese equipo? No es Benton aquí, ¿verdad? Del noroeste, de Arkansas. El condado se llama Benton. Pero no es Benton aquí. No, es del noroeste. Ok. 3 horas. Es todavía aquí en Arkansas, ¿verdad? Exactamente. ¿Noroeste de Arkansas? Noroeste, sí. Es, ¿de qué? ¿A qué condado pertenece? Benton. Se llama Benton y luego está junto con Washington. Okay. Es allá donde es Springdale. Oh, por aquella área. Porque allá también hay un equipo que se llama Pumas, ¿no? ¿También? Sí, Pumas también trae equipo. Ajá. Y se me hace que el equipo de las Pumas es mejor que este. ¿A poco sí? Es que yo conozco a varios jugadores. Ajá. De hecho, creo que tenían un partido amistoso Pumas con ellos y no sé si lo jugaron. Había un cuadrangular donde iban a jugar los 4 equipos, ¿no? Venían los Pumas, el de Maíz, ¿cómo se llama? Y los Wolves venían, iban a jugar, pero nunca se dio el torneo ese. Ajá. ¿Ya te dije? Ya llegué. Oh. Este se llama Benton FC, ¿verdad? Este es el Benton FC. Okay. Es que eso de aquí. Ajá. Allá, como vi en el Instagram, y soy amigo de muchos que juegan en Wolves. ¿Usted también juega? Sí, no, yo soy muy viejo para jugar. Ajá. Y los domingos casqueríamos con el 12, con el 10. Ajá. Con otro. Y me imagino que por ahí aprendí español, ¿verdad? Jugando con él. Yo estudié español. ¿O sí? Estos son gabachos. Ajá. ¿Y usted también es gabacho, no? Yo soy de México y todo eso. ¿Usted no es gabacho? Yo soy gabacho. Sí. Nacido aquí. Ajá. Fíjese. Crecido en las calles de la Ciudad de México. ¿A poco se oiga? Sí, oiga.
Ajá, bien, el mejor equipo. Wow. ¿A qué jugadores conociste de allá? ¿A qué jugadores conociste del Pumas? De Palacios nomás. ¿Al Pecolín Palacios? Sí. ¿A los hermanos Palacios? Al uno, ¿cómo se llama este del pelo muy largo? ¿A Bruno Marioni? No, se llama Palacios, ¿no? Los mexicanos que antes jugaba mucho. Braulio Luna, ¿estás de qué año estás hablando? Es que yo no vi mucho el fútbol. Ajá. Yo empecé a mirar el fútbol cuando tenía. Yo desde el 94. Yo siempre de niño miraba de Inglaterra, por ahí. Ajá. Cuando yo estaba en la Ciudad de México, fui a ver América. A la América. Allá en el Azteca. Ajá. Con la Jun. Oh. Cuando jugaba. ¿Cómo se llama este argentino que lo vendieron para? Pues un argentino chaparro. ¿No era el Piojo? El Piojo también era uno de ellos. Ha traído muchos buenos argentinos. Sí. Benetti. Benetti también. No, sí, este, sí. Un muchachito así. No, yo conozco varios estadios de Hidalgo. Ajá. Yo vi jugar Pachuca allá. Oh, sí. Yo vi jugar a Lozano, a Chucky Lozano. Oh, sí, lo miraste. Sí. Wow. Ellos ganaron a León. 3 o 4-0. Sí, le dieron una paliza. ¿Y usted de qué posición juega? Yo, mediocampista. Órale. Antes jugaba con la Hacienda, ajá, con Byron. ¿Cómo se llama usted? Ryan. Pero todos me dicen Ratón. El Ratón. El Ratón Zárate. ¿Te acuerdas del Ratón Zárate? De Necaxa. ¿De dónde? Del Necaxa, sí. No, me parece que era ecuatoriano, ¿no? No sé. No, Ratón Ayala es de... Ese es otro, sí. Ya tengo, es que yo juego, ¿usted vive aquí, no? No, yo vivo en Hot Springs. Ya. ¿Dónde vive el Byron, el Irvin, Alex? Alex Guadrón, que ya se fue a jugar a El Salvador. Ahora juego solo en la Liga de los Veteranos. 7-7. Sí. ¿Qué tal está esa liga? Está bien, no, allá es buenísimo. Allá es bueno. Nosotros entrenamos aquí en el indoor del Cholo, allá andamos. Sí. Ahí está bien para pasar el rato. Claro. Jugué. El verano pasado jugué una temporada de mayores allá en Otter Creek. Ajá. Con los de Querétaro. Oh, no, con el Querétaro tengo varios amigos de Querétaro ya. Pero sí traemos un buen equipo Es 7-7 en Zacate, ¿verdad? Es 7-7 Zacate. ¿Y nada más se juegan los puros miércoles y viernes, tengo entendido? ¿O no, solo miércoles a las 7:30. Es la Liga A, la primera división. Como la división más dura, se puede decir, claro, ¿no? Sí, claro. Porque queríamos meter equipo ahí nosotros, traigo un equipo yo de muchachos. Para los muchachos hay una liga, pero como ya ahora está todo suspendido, ajá, los jueves. Porque nosotros jueves, no. El, ajá, jueves es el día de los meromeros. ¿Oh, sí? Sí. Es el día de la liga abierta. Porque no, nosotros no tenemos chance de jugar otros días más que el lunes, jueves y viernes. Pero como le digo, ahora no hay fútbol allá. Ajá. Pero cuando vuelva todo, ya el jueves es el día.